¿Qué onda? ¿Cómo están todos? El día de hoy quiero enseñarles cómo reparar o reforzar su cable de iPhone para las personas que siempre están batallando con su cablecito donde lo conectan en su celular, porque ya ves que están chateando, están mirando videos, lo ponen en su buró, están cargando, etcétera, etcétera, y se empieza a fregar de aquí de la unión. Van a observar que mucha gente ya se le está rajando aquí o se ven los cables ya pelones. Pues antes de que se desolden esos cables, hay que repararlo y reforzarlo. Así que en este caso no hay reparación, pero vamos a reforzarlo para que no nos suceda. Van a observar que lo único que vamos a ocupar es unas tijeras, un encendedor, cinta negra y tubo Thermofit. Este tubo y la cinta negra obviamente va a ser lo que van a tener que comprar. Me costó 23 pesos comprar un metro de ese tubo y la cinta negra, para que se den una idea. Solamente eso me costó. ¿Cuánto vale un cable de esos genéricos? 100 pesos al público. ¿Cuánto vale original? Entre 300 a 400 pesos. Así que no me digas que no te conviene repararlo por 23 pesos. Así que vamos a proceder a hacer este trabajito. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es engrosar aquí la parte del cable. ¿Por qué? Porque el cable que el tubo este Thermofit tiene un margen de flexibilidad, de cerrado. Observen cómo aquí lo voy a calentar para que observen qué es lo que hace este cable. Ok, aquí lo van a observar. ¿Observaron cómo se adelgazó? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Solo tiene un margen de lo que se va a adelgazar. Ahora, las personas, para que sepan y van a comprar de ese tubo, este es el de un cuarto de grosor. Entonces vamos a engrosar poquito aquí con un poco de tape. Es recomendable que tengan unas tijeras para que corten la cinta esta, para que no hagan un cochinero, ¿no? Que salga bien el trabajo, que lo puedas enrollar. Solamente es la parte del cable, ¿no? Que es la parte más delgada, la que tenemos que engrosar. Una vez que lo tenemos listo, cortamos un pedazo de Thermofit, el cual ya tengo aquí. Aproximadamente es como 1.5 centímetros, 2 centímetros, y vamos a proceder a meterlo. Ok, aquí lo tenemos y vamos a proceder a meterlo. Hasta llegar la mitad de aquí. Este, y llegar hasta donde llega la cinta negra. Una vez que lo tenemos ahí listo, vamos a proceder a calentar el Thermofit para que ajuste como debe ser. Mucho cuidado al terminar, ya que debe de enfriarse un poco para que no se vayan a quemar. Van a observar. Vamos, que enfoque. Van a observar cómo ajustó en todo el cable. Observen. Y así es como reparamos o reforzamos el cable de iPhone para que no hagan un gasto mayor. Ahora más para que ustedes vean y comprobarles que eso es lo que costó. Y para que sepan ustedes qué pedir en caso de que estén en México. Aquí es un metro de un cuarto de Thermofit negro. Vale 6 pesos el metro y 17 pesos de la cinta aislante negra. Si ya tienes la cinta negra, pues no vas a comprar el puro Thermofit, que te saldría 6 pesos. Así que para las personas que quieran hacer este tipo de trabajitos para reforzar su cable, pues no pierdan tiempo en hacerlo, no gasten en un cable cuando no es necesario, simplemente refuercen esto, porque nunca vas a comprar un cable original con uno genérico. Ya si tienes para comprar el original, pues entonces pues no hay problema, ¿no? Pero pues recomendable reparar el que sí tienes, el que sí funciona. O igual si tienes hijos que siempre batallas con los cables, que tienes que estarles comprando y todo eso, pues refuérzale su cablecito. Ya tienes un metro para el próximo cable que compres o para otro celular que vayas a ocupar, ¿no? Así que pues más que nada, este es el video para ustedes, para ayudarlos ahí a las personas que arreglen su cable de iPhone y no hagan un gasto mayor. Pues muchas gracias por ver este video y ahí lo vemos.